Señoras y señores, estamos en las 9:38 minutos, a punto de ingresar en el segundo tramo de la mesa de este jueves. Seguimos. Seguimos con Esteban Valenti, Antonio Mercader, Fernando Butasoni y Heber Gatto. Vamos a Argentina ahora. Apareció más de una vez la referencia en el primer debate. Concentrémonos entonces en la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta. Las últimas encuestas que se han conocido en estos días dan como ganador a Mauricio Macri con el 55,9% de los votos frente a un 44,1% que obtendría Daniel Scioli. Cuando faltan dos semanas y algo para el balotaje, crece mientras tanto la intensidad de los ataques entre los candidatos. Mientras Scioli asegura que votar a Macri implica dar un salto al vacío, el candidato de Cambiemos sostiene que el oficialismo está montando una campaña sucia en su contra. Es un así un mínimo resumen. Ahora los dejo a ustedes. Vos lo único que hiciste es mencionar la cáscara de la sí, cáscara. Por eso. En las redes. Ustedes ahora le van a dar contenido. Bueno, yo estuve en Buenos Aires este fin de semana largo y realmente, digo, la campaña que ha desatado el gobierno, no Scioli, vamos a distinguir entre el gobierno encabezado por Cristina Kirchner y Scioli. La campaña que ha desatado la señora, empezando por meter unos avisos en el partido de fútbol en la final entre Boca y Tigre, descalificando a Macri, una campaña agresiva, sucia, que el propio Scioli no comparte, ¿no? Que el propio Scioli no comparte. En el canal estatal. En el canal estatal, utilizando los medios del gobierno, utilizando los recursos oficiales. Ese discurso de la señora en el patio interior lleno de jovencitos de la Cámpora. Cuatro discursos. Colocando el micrófono. ¿Cómo cuatro? ¿Por qué cuatro? Porque fueron cuatro. Discursos. Se trasladó en diferentes lugares. Sí. Pero es una costumbre que tiene, ¿no? No es una novedad. Sí, pero llenar los patios y decir que no habla de balcón porque era de vapero. Son otros balcones, son los balcones internos. Esos carteles puestos, Patria o Macri, sintetizando así, evocando aquel famoso Braden o Perón, ¿no? Y el Macri pintado con los colores de la bandera estadounidense, y después esa campaña de terror, que bueno, que ya es motivo de chacota en toda la Argentina, si viene Macri es el hombre de la bolsa, Macri es igual a Drácula, Macri es Frankenstein, Macri va a privatizar todo, Macri va a sacar todos los subsidios, no va a dar dinero a los 7 millones de personas que reciben subsidios del gobierno. Toda esa campaña de terror está viniendo desde el gobierno, digo, y yo creo que es contraproducente para los intereses de Scioli. El propio Scioli así lo advierte, porque creo que la gente está viendo de que el pánico a Macri, el tratar de igualar a Macri con Martínez de Hoz, por ejemplo, decir Martínez de Hoz y Macri son la misma cosa, vuelven los tiempos del neoliberalismo más brutal, de las privatizaciones, de la corrupción, bueno, todo un eso, gobierno que apoyaron los Kirchner, todo eso, claro, los Kirchner estaban con Menem, todo eso yo creo que le va a jugar en contra, pero habla además de una manera de entender la política de parte de la señora Kirchner, de la Cámpora y de todos sus secuaces, que no es para nada democrática, no es para nada democrática. Sí, yo creo que en realidad vuelvo a decir algo que dije en el bloque anterior y lo comentábamos fuera de micrófono, creo que es inexplicable a primera vista cómo muchas fuerzas progresistas de América Latina consideran el kirchnerismo como una fuerza progresista o una fuerza de izquierda, ¿verdad? En parte por sus alianzas internacionales o por su discurso, por su, digamos, por su relato, por su geografía, no sé, ¿no? Del mismo modo que se sigue considerando a Perón como un gobernante de izquierda en algunos lugares. Bueno, pero yo creo que en realidad lo que está llegando a su fin en la Argentina es un ciclo bastante extenso, originado, recordemos, a partir de la desestabilización sufrida por el gobierno de la Alianza en el año 2001, y originada previamente en la desestabilización sufrida por Alfonsín al final de su periodo, en el cual la forma de hacer política es justamente esa que comentaba Antonio, ¿verdad? El Estado soy yo, los recursos del Estado están todos a disposición
del gobierno y su de su proyecto político, que es el único proyecto político válido para ellos. Y bueno, esos paradigmas entran en crisis, del mismo modo que entran en crisis los discursos de los balcones y las metáforas liberadoras, ¿verdad? Porque la gente, yo siempre recuerdo una anécdota que yo la viví en el año, no sé qué sería, 81. El presidente Daniel Ortega, presidente de Nicaragua en ese entonces. Esa gran estaba, figura de la izquierda latinoamericana, esa prístina figura. El presidente Daniel Ortega tenía un programa de visitas a lugares que se transmitía por televisión, se llamaba De Cara al Pueblo, en el cual la gente le hacía preguntas. Y recuerdo una ocasión en la cual una señora se levantó y dijo: mire, presidente, usted cuando ganó la revolución en el 79 nos prometió frijoles, dignidad y frijoles. Yo quería preguntarle dónde están los frijoles. Entonces yo creo que esa pregunta resume una buena parte de la problemática argentina también. Es decir, mucho discurso, mucho bla bla, mucha liberación, pero en realidad si uno mira la economía argentina, la situación de la sociedad argentina, la cantidad de pobres en la Argentina, 28%, se está dando cuenta de que hay un discurso para la tribuna y una realidad totalmente distinta, muy conservadora. Scioli está abriendo sus márgenes de discrepancia y de origen, ¿cómo decirlo? De diferenciación, ¿no? En una entrevista ayer en un FM Latina de Buenos Aires, dijo: el gobierno tiene cosas en las que no cumplió con las expectativas de la sociedad. No voy a negar la inflación ni la pobreza. Aseguró además que gobernó Buenos Aires con total independencia y afirmó que en el balotaje se votará entre su propuesta y la de Macri, no entre kirchnerismo y anti-kirchnerismo. Dijo, por ejemplo, que hay que profesionalizar los indicadores económicos. Todo un tema, ¿no?, de polémica durante la administración de los gobiernos Kirchner. Sobre el cual él no se pronunció durante todos estos años. Ahora dice: voy a cambiar lo que haya que cambiar, corregir lo que tenga que corregir y mantener lo que haya que mantener. Claro, pero no podemos olvidarnos que pese a esas lógicas declaraciones de independencia que procura hacer Scioli, su base social, el grueso de sus votantes son kirchneristas. Scioli, lo que pueda tener propio de capital electoral, yo me temo que sea muy poco. De manera que va a ser un discurso ambiguo, va a tener dos discursos. Uno en determinadas ocasiones para mostrar su independencia y otro para los kirchneristas que lo sigan apoyando. Porque por ahí en la Argentina se está hablando que incluso sería posible que una derrota de Scioli le pudiera venir bien al kirchnerismo para una reelección dentro de 4 años, que es una hipótesis bastante atendible, ¿no? Ahora, yo creo que lo que está ocurriendo en la Argentina es esta campaña sucia, este clima crispado, el hecho de que la democracia electoral no esté funcionando de la manera más adecuada, es producto del sustrato del kirchnerismo. Es decir, ¿qué es el peronismo kirchnerista? Es la CLAU. Es Chantal Mouffe, que acaba de venir a Buenos Aires a decir que en definitiva los adversarios no son adversarios, son enemigos. Hay que imponer una hegemonía, de acuerdo al viejo concepto que Esteban conoce muy bien de Gramsci, de una ideología de movilización. Es decir, lo que necesita el kirchnerismo es la cámpora. La cámpora es ese clima permanente de tensión social que funciona bien con gobiernos del tipo argentino. De manera que no hay que extrañarse, no es una moda pasajera, es lo que ha sido el peronismo históricamente. El peronismo ha sido eso, permitir algunas instituciones, algunas, pero abajo, en lugar de sostenerlas con un clima de consenso, generar tensión social. Y me parece que los argentinos, en definitiva, los masistas y los macristas, más allá de que a mí Macri no me encanta ni me seduce, pero lo que han introducido es esa idea de que es necesario terminar con la tensión social. Por eso me parece que incluso es probable y sería muy importante estas elecciones puedan abrir paso a algo que sería básico para la Argentina, que es el ocaso definitivo del peronismo. Eso sería... Dios te oiga. Ojalá. Bueno, Perón es
todo y el contrario de todo. Así que, por lo tanto, siempre nos ha costado a todo el mundo una gran cantidad de palabras y de búsquedas para encontrarle una definición. Esta campaña tiene dos objetivos. Claramente, yo algo de campañas he hecho, y esta campaña tiene un objetivo, y es definir el perfil de un kirchnerismo que va a perder, que sabe que va a perder, y que se está preparando para el 2019 claro. con toda la fuerza, no solo en el plano de la propaganda, la publicidad, etcétera, sino en el plano de la desestabilización. ¿Qué ha hecho, además de estas campañas feroces, de miedo, etcétera? Que si le sale bien, ellos tienen rodeado a Scioli, ¿no? Vamos a entendernos, Zanini es el operador de la presidenta y la Cámpora está situada en todos lados. Ha dicho, además de esto, dos pequeñas movidas. Una que le fracasó estrepitosamente con la votación unánime de la Suprema Corte de Justicia, que fue la designación de los jueces subrogantes, que fue declarada inconstitucional y que todos sabemos para qué era, ¿no? Y la otra es designar como contralores del futuro gobierno a dos camporistas. Cosa que ocurrió ayer. Sí, cosa que ocurrió ayer. Por lo tanto, además, están haciendo una tercera cosa para crear el mejor clima. Están vendiendo dólares a futuro, lo que es realmente perverso. Está claro, están no solo vaciando como han vaciado las reservas, sino que venden dólares a futuro, con lo cual el gobierno que viene además se encuentra con dólares vendidos a precios que no van a ser reales. Entonces, Scioli se mueve en esa difícil posición política de tener una pierna en cada barca y las barcas se van separando, con lo cual uno sabe dónde termina, ¿no? Por una ley de la física. Y eso es lo que está pasando en la Argentina. No sé por cuánto, no me entusiasma tampoco Macri para nada. Creo que sería entusiasmante que en la Argentina hubiera una política que no fuera ese relato feroz contra los enemigos, de confrontación permanente, etc. La tensión social. Yo creo que, por ejemplo, la sutileza con que Massa manejó el tema de que la gente busca el cambio. Y yo creo que la gran diferencia en la Argentina, porque no veo que vayan a hacer cosas absolutamente radicalmente diferentes, la gran diferencia sería crear un clima político básico de diálogo democrático. Exactamente. Que va a ser muy difícil, entre otras cosas porque, por ejemplo, hasta dentro de 2 años no hay elecciones parlamentarias. Y entonces, por ejemplo, el Senado tiene quórum propio el kirchnerismo. Pero además, Esteban, hace 50 años que o 60 que la Argentina no vive ese clima de consenso necesario. El último gobierno que terminó su mandato no siendo peronista fue el gobierno de Leandro Alem en 1928. ¿Qué te parece? Por lo tanto, si yo saludo de todas maneras las elecciones, porque la Argentina no es un hecho como... Por supuesto. Me parece bueno, no hay protestas desde el punto de vista formal de ningún tipo. Votaron 2,5 millones de personas más que en las PASO. Son todas cosas que empiezan a dar señales de algo muy importante. Y no hay la hipocresía de que vos vas a la Argentina, todo el mundo te habla de corrupción a todos los niveles y después terminan votando a los corruptos.